Saludos, mi nombre es Amanda y te doy la bienvenida a este espacio de melomanía, melancolía y más. En esta ocasión apreciaremos la obra del músico australiano Dee, fundador del proyecto Woods of Desolation, creado en el año 2005 y que, a pesar de que a él no le gusta encasillar su música, ha tenido una gran acogida por públicos afines al black metal atmosférico, depressive black metal y black gaze, cautivando de una manera bastante honda en el alma de sus oyentes, pues su esencia y atmósfera depresiva con destellos de esperanza poseen un sello bastante singular. Dee ha sido un ser supremamente reservado, que ha ido creciendo a la par con su música. En este video conoceremos un poco de esa evolución, algunos de sus proyectos y, por supuesto, todo acerca de Woods of Desolation. Empecemos. Woods of Desolation nace gracias al multiinstrumentista Darnell Serrani, mejor conocido como Dee, de quien no se tiene mucha información salvo su nacionalidad australiana y que nació en el año de 1987. Desde joven empezó a apasionarse por la música y a ahondar en este mundo gracias a cintas regrabadas que intercambiaba con amigos y conocidos. Desde el inicio fue una persona que le daba importancia a su privacidad, a la par de desear desahogar sus emociones a través de la música de una manera sincera. Por ello, decide aprender a tocar varios instrumentos y, pese a dominarlos, nunca se sintió satisfecho con su voz ni con su desempeño en la batería. En el año 2005, iniciando la segunda década de su vida, decide crear el proyecto Casketal, cuyas creaciones nunca vieron la luz como él deseaba. Y a la par del mismo, nace Woods of Desolation, como una forma de expresión de emociones y de introspección. Jamás tuvo estudios profesionales en música y composición. Dee es autodidacta, por lo que para sus primeras grabaciones pidió prestada una vieja máquina de grabación, la cual no sabía usar, e intentó hacer su mejor esfuerzo, aunque tuvo que improvisar mucho. En noviembre del año 2006 sale a la luz su primer demo, plasmado en 50 copias de tapes limitadas. En la información del cassette se podía leer la frase: "Woods of Desolation will exist with or without you". El músico Phil Knight de Reino Unido y dueño de Audium Records había colaborado con las voces y el bajo, además de ser un buen amigo de Dee por muchos años. El logo de Woods of Desolation fue realizado por el artista australiano Balam, quien posee una gran trayectoria musical y artística en el black metal. Aquí deseo pausar un momento para aclarar algo, pues los siguientes trabajos de Dee tuvieron colaboraciones de importantes coterráneos, y a partir de esto existieron grandes confusiones para sus seguidores. Así que, antes de continuar, para evitar malentendidos, les contaré algo que quizá muchos de ustedes ya sepan, pero otros no. Sucede que en el año 2005, en Australia, también se iba formando el mítico proyecto Austere, el cual está muy relacionado a Woods of Desolation. Ahora, Austere está compuesto por Sorrow, el grandioso Tim Yatras, y Desolate, cuyo nombre real es Mitchell Keating. Y unos meses más tarde, en 2006, Dee forma Grey Waters junto a Tim Yatras. Entonces, debido a ciertas características de sonido, esencia y temática, el público empieza a confundir a Desolate con Dee, incluso llegando a pensar que Austere, Grey Waters y Woods of Desolation son fundados y formados por las mismas personas. Esto también debido a que los miembros de Austere ayudaron en ciertos trabajos a Dee. A esto se le suma que Dee también fue parte de Austere en el famoso álbum To Lake Like Old Ashes, donde colaboró escribiendo música y tocando el bajo. Por lo tanto, tengamos claro que Dee y Desolate son músicos distintos, y Woods of Desolation es un proyecto únicamente de Dee, donde colaboran otros músicos. Como pueden ver, esta confusión es muy entendible,
y espero haberlo dejado claro pese a las redundancias. Ahora sí, podemos seguir. Cabe mencionar que 2006 es un año importante, pues Dee inicia otro proyecto de black metal en solitario llamado Forest Mysticism, con el cual ha publicado 7 trabajos hasta el presente año y donde también se destacan temas con atmósferas bellas. El mismo año hace alianza con uno de los músicos más trascendentales del metal australiano, Tim Yatras, formando Grey Waters, que estaba mucho más enfocado en el rock, y tardando un tiempo en sacar su única y trascendental obra, Below the Ever Setting Sun. Continuando con Woods of Desolation, en 2007 se publicaron 150 copias numeradas a mano de Of an Undying Cold, con la misma formación del primer trabajo. En 2008 realiza 2 splits, el primero junto a los húngaros Borkuta y el segundo junto a la banda de depressive black metal Trocktung. Tras no sentirse satisfecho con sus primeros trabajos, pero lleno de emociones por desahogar, Dee publica su primer trabajo de larga duración el mismo año. Lo titula Toward the Depths, donde continúa con su toque raw, ya que seguía sin contar con el equipo adecuado para una mejor grabación. Bajo el sello Hammer of Damnation, sus 7 temas llenos de melancolía hacen que el proyecto empiece a ser notorio dentro de la escena del black metal atmosférico y depresivo. Dee aclaró que este trabajo también fue improvisado y fue el último donde P-Night colaboraría con él. A pesar de que esos temas representan mucho las emociones de aquella edad y los valora, sí deseó grabarlos con mayor calidad. En 2009, el EP Soar sale a la luz, con la colaboración de Desolate en las voces y mezcla. Tan solo un intro y 3 canciones fueron suficientes para que los seguidores de Woods of Desolation fueran en aumento y se interesen mucho más en los próximos trabajos. Y me incluyo, pues a pesar de que su sonido continuaba similar a lo anterior, este EP es realmente especial en esencia. Soar fue lanzado en formato de CD por Eisenwald. En 2011, con la ayuda de Tim Yatras en las baterías y voces, Torn Beyond Reason es publicado y consagra a Woods of Desolation como uno de los grupos más representativos y apreciados dentro del black metal atmosférico y melancólico. El álbum de larga duración, lanzado bajo el notable sello Northern Silence Productions, contiene bellísimas canciones, esta vez con una calidad superior y una atmósfera envolvente y cautivante. El músico Lord Tim colaboró en la producción del álbum y añadió teclados. Acerca de este trabajo, Dee lo describe como un retrato sonoro, honesto y personal de aquella época, y es precisamente el álbum más cautivante para sus primeros seguidores, el cual le permitió a Dee conseguir el sonido que tanto había deseado para transmitir su música. El mismo año, Obscura Porescence Productions saca un compilado llamado The Darkest Days, donde se despliegan canciones de todos sus primeros trabajos, tanto EPs como splits, y versiones alternativas de otros temas. Al respecto, Dee ha mencionado: recibía constantemente emails de gente que quería conseguir el material viejo, que fueron todos los lanzamientos limitados a muy pocas copias, y por lo tanto se agotaron. Así que se me ocurrió la idea de simplemente recopilar el material viejo junto con las obras inéditas de la misma época y cerrar de buena forma el capítulo de Woods of Desolation que dejo tras de mí. En el 2014 llega As the Stars, cobijado nuevamente por Northern Silence Productions,
y con la ayuda de compañeros como el ucraniano Vlad Detruk en las baterías y los músicos australianos Old y Balam. Este excelso trabajo tuvo un gran recibimiento por parte de sus seguidores y la crítica. Su atmósfera es preciosista y sus bases también dan un giro en la perspectiva de Dee, quien se mostró muy satisfecho con sus colaboradores. Vlad grabó las baterías de una manera eficiente desde el otro lado del mundo y afirma que Old, de la banda Drognung, es el mejor cantante en vivo que conoce. Por primera vez, Dee decide dejar a un lado las letras emotivas y seguir una temática, la separación del cuerpo y espíritu y la inmortalidad del alma. A As the Stars lo define como la progresión natural de su estilo de creación, donde quería que las guitarras guiaran las canciones y tuvo mucha libertad al crearlo. Dee no publicó las letras del álbum ya que quería que el público interprete la melodía para darle un sentido personal a cada parte de la canción y que tuviera una experiencia auditiva más profunda y reflexiva. También deseó cambiar las portadas de fotografías oscuras y elegir la obra del artista Lucas Ruggeri. Un dato curioso que ha mencionado Dee es que el tema Anamnesis fue escrito para Gray Waters. Por estas fechas, Dee decidió publicar un demo no realizado en 2007 bajo su sello personal. A partir de esto, el músico decide tomarse un descanso de casi 8 años. Su silencio no afectó la lealtad de sus oyentes, quienes se mantenían atentos ante cualquier noticia, y la paciencia valió la pena. Pues a finales del año 2022, Woods of Desolation vuelve a lucirse gracias a The Falling Tide, donde conserva sus riffs característicos con una bella atmósfera donde nunca se desvanece el dolor y la belleza, y le añade un toque más fresco y luminoso a cada tema. Ahora, de la mano del gran sello francés Season of Mist, lo que vuelve a resaltar al proyecto como uno de los más hermosos y queridos dentro del black atmosférico, además de que este es el primer álbum donde Dee presta su voz para todas las canciones. The Falling Tide está lleno de metáforas sobre el mar y las olas, una progresión de ideas y escritura musical que unifica letras, música y concepto como Dee nunca lo había hecho antes. Este álbum rompe varias ideas a las que Dee se mostraba reacio en sus inicios. Por ejemplo, se negaba la idea de un video musical oficial, ya que pensaba que sería demasiado perfeccionista al respecto y nada llenaría sus expectativas. Sin embargo, se arriesga a hacerlo en este trabajo con el bello tema Far From Here, su único video, lleno de paisajes desoladores que tienen al mar como protagonista. Otra acción algo curiosa sobre The Falling Tide es el hecho de que fue lanzado primeramente en formato digital vía Bandcamp. Para ti, Woods of Desolation continúa siendo un estado de ánimo de contemplación, pero admite que ahora tiene nuevos intereses para expresar y estudiar, como la metafísica e ideas filosóficas asociadas con la espiritualidad, que considera útiles para su proceso creativo. Para finalizar respecto a su apreciado material físico, en el presente año 2023 publicó un codiciado box set de tapes con sus tres primeros álbumes en edición limitada. Se define como alguien que se expresa mejor musicalmente antes que con palabras o imágenes. Prefiere trabajar solo ya que lo lleva a tener más enfoque, pasión y compromiso con su música. Su máxima inspiración al componer son la vida y sus pensamientos. Algunas de sus agrupaciones favoritas son Drupt, Sigur Rós, Nirvana y Anathema. Y sus gustos engloban diversos géneros, no únicamente rock y metal.
Sobre la escena australiana menciona que hay malos grupos y buenos también, y que es triste que muchas bandas no los visiten debido a la lejanía de Australia, a la par de que para muchos músicos australianos es difícil difundir su arte en el exterior, pero finalmente han logrado hacerlo en los últimos años. Admite que no ha ido a conciertos desde hace más de una década. Hace años mencionaba que tocar en vivo no es su prioridad. De hecho, no le gusta ir a conciertos porque ha sentido que las bandas lo decepcionan al escucharlas sin atmósferas de estudio. En los inicios de Woods of Desolation, Dee se negaba totalmente a presentarse, pues no toleraba esa idea y pensaba que era un proyecto que solo puede transmitir su belleza con el sonido que se logra en estudio. Sin embargo, tras la salida de The Falling Tide, se ha portado más accesible a esto, aclarando que no descarta esa posibilidad para un futuro. Respecto a que lo encasillen en ciertos géneros, Dee ha dicho que tiene sentido que su proyecto se relacione al black metal con influencias de Agalloc y Alcest, pero que nunca se ha considerado depressive black metal. Además, ha dicho lo siguiente: "Para mí, una verdadera banda de black metal sería aquella que es sinceramente genuina en sus creencias y en lo que expresa su música. Si una banda se pone pintura corporal y plagia descaradamente la música de las bandas antiguas, ¿esto las convierte automáticamente en verdaderas? Yo creo que no. De hecho, creo que sería todo lo contrario. Simplemente revela cómo claramente están poniendo énfasis en la promoción de su imagen ante el público y luego en la creación de la música. Debo decir que, por supuesto, esto no es un ataque contra todas las bandas de black metal. Es solo una declaración generalizada. De acuerdo con la noción percibida del verdadero black metal, ¿no deberían los ideales y la música estar antes que la imagen? Solo voy a crear mi música como mejor me parezca y fiel a mis propias virtudes. Cuando hace música, lo hace por él y es el único que puede decidir el futuro del proyecto. Pero no le gusta adelantar noticias o tener planes a futuro. Prefiere que todo fluya sin poner límites. Siempre he tenido la creencia de que una banda o artista es libre de hacer lo que quiera con su música. A veces es irritante ver a otras personas comentar y dar instrucciones sobre cómo debe sonar una banda y qué deben hacer con su música. Debe ser únicamente la decisión de las bandas lo que hacen con su propio trabajo. Los fans pueden tomarlo o dejarlo. Sin embargo, no me malinterpreten. Agradezco profundamente que la gente pueda encontrar una conexión con mi música y obtener una experiencia significativa al escuchar lo que creo. Pero en última instancia, las opiniones o los comentarios de las personas no influyen en lo que hago con mi música". Dee también decidió remasterizar sus primeros trabajos para que no quedaran en el olvido. Fundó su propio sello llamado Cold Ways en 2017 para lanzar material de sus proyectos Remet, Unfelled, donde comparte con Desolate y Blood, y Forest Mysticism, donde sigue creando al máximo y su particular esencia se encuentra regada por todas partes. De momento, aquí concluye la historia de Woods of Desolation, que sin duda se seguirá escribiendo en los próximos años, pues Dee es un creador empedernido de melodías y paisajes, y quién sabe, quizá algún momento lo podamos ver en vivo, pues todo se ha ido transformando en su camino y crecimiento. Tampoco olviden seguir y apoyar el resto de sus proyectos. Y por supuesto, no podía dejar de lado el compartir mis 8 canciones más amadas de Woods of Desolation. This Autumn Light. An Unbroken Moment. Darker Days. Withering Field.
Assured by Solitude. The Falling Tide. Beneath a Sea of Stars. And All the Stars Fade Away. ¿Qué te ha parecido la historia de Woods of Desolation? ¿Cómo conociste este proyecto y cuál es la canción que más te conmueve? Cuéntamelo en los comentarios. Personalmente, a mí me llena de nostalgia, pues lo conocí hace muchos años y lo escuchaba seguido en tiempos difíciles. Y fue realmente una bella compañía. Podrán encontrar las redes de Woods of Desolation ED en la descripción para que puedan apoyar su arte. Muchas gracias por ver este video, el 10º del canal, que espero que siga creciendo gracias a su apoyo. Pueden suscribirse si el contenido fue de su agrado y también seguirme en Facebook e Instagram. Recuerden que el arte es el mejor escape a todo. Que la música siempre los abrace. Hasta una próxima ocasión.